Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 9 de marzo, 5:45 de la tarde. Bienvenidos a este flash informativo. El día de hoy, como siempre, los acompañamos Jessica Pereira y María Isabel León. Jessica, buenas tardes. Buenas tardes para usted, María Isabel, y para todos nuestros televidentes que hasta ahora nos sintonizan a través de Canal 6. Un nuevo flash informativo con algunas noticias importantes de nuestro municipio. Así es, y hoy precisamente se llevó a cabo en el Parque Principal una jornada muy interesante llamada Vive Mujer. Allí estuvo Jessica Pereira, nos trae el siguiente informe. Las mujeres, más bien podremos disfrutar de una tarde y de un día especial para nosotras, en donde ustedes van a encontrar en los diferentes stands de emprendimiento, también de belleza y salud para todas las mujeres. Vamos a hacer un recorrido y ya les mostramos qué encontramos aquí por los diferentes stands de esta gran jornada de Vive Mujer. Esta jornada también es importantísimo que abordamos a los empresarios que hacen parte de Fondo Emprender, una manera o una alternativa importante que maneja el SENA a nivel nacional para estos nuevos empresarios. Así que veamos qué nos contaron. Sí, no, pues primero que todo, muchas gracias. Esa invitación la recibimos hace 3 días, vimos en nuestro correo la invitación a esa feria, nos parece muy importante. Pues gracias a Fondo Emprender nosotros hemos empezado con esta empresa un sueño que queremos que no se quede en sueño, sino algo muy grande, no solamente aquí en Colombia, sino internacionalmente, ¿sí? Fondo Emprender es uno de esos peldaños o escalones que nos van a ayudar para nosotros poder ser una gran empresa. No queremos que Reo sea una empresa conocida solamente acá en Villeta, sino pues en todo Colombia, internacionalmente, que es una marca muy grande y que exalta Villeta. Bueno, R2, ¿qué le ofrece a los empresarios en Villeta o a la gente en Villeta? R2 le ofrece a Villeta la más alta calidad al mejor precio. Pueden encontrar ellos en, no sé, en los mejores boutiques de Bogotá, los mejores almacenes. Ropa es de 100, 200, 300, porque es una calidad excelente. R2 le ofrece la misma calidad, el mismo empeño, los mejores diseños a un precio muy económico, muy accesible para todas las personas. Les ofrecemos glamour, excelencia a las mujeres, les ofrecemos oportunidad también, ¿sí?, de apartar las cosas. Es una empresa familiar que está creciendo y que quiere muchas cosas. Nosotros manejamos toda la parte terapéutica de nuestra tecnología ancestral, donde hacemos masajes también terapéuticos para las personas, enfocándonos en la medicina tradicional. También ofrecemos alojamiento, zonas húmedas, van a encontrar animales sueltos en su hábitat. Es una experiencia muy natural que deben venir y conocer. Bueno, Dayan, una cosita, ustedes también dentro de la empresa que ustedes tienen contribuyen a la generación de empleo. Cuéntenos sobre esta iniciativa de aprender inglés para ser guías turísticos. Claro, sí, señor. Aquí se ve el déficit de guías turísticos, y más que este es un lugar donde es muy visitado por turistas extranjeros. Entonces nosotros estamos apoyando una empresa de inglés para que las madres cabezas de familia o todas las mujeres en general sean guías bilingües. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Generando empleo, haciendo una actividad nueva acá en nuestro municipio y aportando también pues a los recursos de acá de nuestra Villeta Dulce de Colombia. Jessica también dialogó con Damaris Gómez, ella es la líder de la Agencia Pública del Empleo.
Bueno, pues básicamente esta es una jornada que estamos haciendo desde la Agencia Pública de Empleo del SENA como parte, digamos, del reconocimiento del Día Internacional de las Mujeres. Reconocemos que uno, digamos, como de los talones de Aquiles que genera mayor vulnerabilidad dentro de las mujeres es la falta de autonomía económica. Para ello el SENA tiene específicamente la Agencia Pública de Empleo trabajando en el reconocimiento de las rutas de acceso a las fuentes de trabajo en la región. Entonces, ¿qué hacemos? Le invitamos a las mujeres a que conozcan el aplicativo, a que conozcan cómo se estructura una hoja de vida, cómo se presenta una entrevista, cuáles son las pruebas psicotécnicas que, digamos, establecen los empresarios como ruta de reconocimiento de las habilidades que ellas tienen. Adicionalmente, les estamos contando de que el SENA tiene programas para toda la parte de formación, que próximamente vamos a abrir una nueva oferta, que tenemos la parte de apoyo al emprendimiento, entonces que son diferentes servicios que las mujeres pueden organizar para empezar a pensar en su proyecto de vida y en rutas para la generación de ingresos y conservación de su autonomía económica. Es importante también que desde acá, desde esta feria, se empiecen a tejer como esas campañas para que la gente o los empresarios aprovechen un poco más la Agencia Pública de Empleo. Sí, nosotros estamos invitando a los empresarios a que se vinculen a este tipo de actividades, a que oferten los vacantes que tienen a través de la Agencia Pública de Empleo. ¿Eso qué permite? Permite una visibilización de la responsabilidad social que se tiene con la comunidad, que se tiene con el municipio y para este caso, pues con las mujeres villetanas. Sabemos que hay muchas mujeres que están cumpliendo con los perfiles que se requieren, pero simplemente al no poder visibilizar esas ofertas, pues es muy difícil orientarlas para que ellas puedan acceder. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la Agencia Pública de Empleo? Los empresarios generan esas solicitudes, nosotros facilitamos el contactar a las personas, que esas personas apliquen a las ofertas de empleo y así sea más sencillo el acceso al personal que se requiere por el empresario y también para las personas. Bueno, cabe aclarar también que dentro de esta feria todas las mujeres se gozaron este espacio para ellas, maquillaje, uñas, pero en el informativo Villeta TV del próximo viernes entonces vamos a dar todos los detalles de esta gran jornada del 9 de marzo. Y en otras noticias, la policía de Villeta tiene una invitación bien importante a un encuentro comunitario para todos los habitantes del barrio Carlos Lleras. Allí se tratarán, entre otros temas, la seguridad del sector. Una invitación muy especial a cada uno de los residentes del barrio Carlos Lleras para que el día jueves 10 de marzo se acerquen sobre las 6 de la tarde en el Coliseo de dicho barrio, Carlos Lleras, para que se hagan partícipes de un encuentro comunitario que se va a realizar con el fin de brindar mejora en la convivencia y la seguridad ciudadana dentro del sector, ¿cierto? Entonces, haciendo una invitación muy especial a la Oficina de Prevención. También se van a tocar unos aspectos muy importantes para los padres residentes del sector o que tengan un hijo estudiando dentro del colegio Alonso Laya. Se van a brindar unas medidas de autoprotección y medidas de seguridad para que tengan pendiente. Bueno, si usted es usuario habitual del correo electrónico, usted va a estar familiarizado con este símbolo. Pues les contamos que el creador del correo electrónico falleció a sus 74 años en Estados Unidos. Xiomara León nos amplía esta nota. Así es, Jessica y María Isabel. Raymond Tomlinson, a quien se le atribuye la creación del correo electrónico, falleció el pasado 5 de marzo a los 74 años en la ciudad de Nueva York por un aparente ataque cardíaco. El programador estadounidense tuvo la idea de enviar mensajes electrónicos de una red a la otra en 1971. La idea incluía ya el innovador uso del arroba en las direcciones de correo electrónico, que ahora es estándar. Él envió el primer correo electrónico de la historia mientras trabajaba en Boston como ingeniero para la compañía de investigación Bolt, Beranek y Newman. La firma jugó un gran papel en desarrollar una versión temprana del Internet, conocida como ARPANET. Sin embargo, Tomlinson dijo después que no podía recordar qué escribió en su primer mensaje y lo calificó como algo completamente olvidable. Su trabajo fue reconocido por sus colegas en el 2012, cuando fue incluido en el Salón de la Fama de Internet.
Con esta nota terminamos nuestro flash informativo por el día de hoy. Recuerden todos ustedes que la ampliación de estas y otras noticias lo tendremos el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde en el informativo Villeta TV. Bueno, por ahora los voy a invitar a que ustedes se familiaricen con Al Tablero, porque tu opinión cuenta con un tema importante: explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes. Que tengan todos una feliz tarde.